piel. ¡Chica! Vibing, vibing. Bello. Vean lo bonito de lo relajado de su lengua de este muchacho. Okay. Está muy bonita la canción, está muy bonita, definitivamente. Hubo vocales bellos, hubo bastantes. Me gustaron mucho, me gustó mucho el estilo de este niño precioso que es el segundo parado de derecha a izquierda. Me encanta porque yo soy una persona que a mí desde que empiezan las canciones yo ya estoy de que... Y estoy haciendo puras figuritas porque me encanta esto. Yo creo que lo agarré de que de chiquito escuchaba mucho Cristina Aguilera. Y esa mujer hace todo el tiempo ese tipo de ad-libs durante la canción cuando no está cantando. Me gustó mucho el estilo de canto de este precioso. Aún así siento que le he escuchado cosas más impresionantes a nivel vocal a ONEUS. No sé, vamos a ver ahorita. Creo que todavía no se acaba. A lo mejor de pronto nos dan ahí como que algo súper loco. Porque lo sentí bonito, pero lo sentí todavía conservador. O sea, lo sentí bonito, pero no lo sentí así que dijera... Me quedé pelona, chica, porque se la rifaron bien machín. Porque pues, yo he escuchado antes a los niños y sé que tienen mucho para dar.
Chica, tus tías paradas ahí. Piga un andar hecho. Ah, ya, eso es como un behind the scenes. La canción está bonita, me gustaron mucho las melodías de la canción. Creo que a nivel musical es muy interesante, muy, muy interesante. Fíjense que a lo mejor deberíamos hacer un jueves de reacciones como que música. No, ¿cómo podríamos decirle? Es que luego está muy difícil porque necesitaría que músicos me hagan recomendaciones, ¿sabe? Para poder como observar cuando la estructura de la manera en que está construida una canción, como el tipo de armonías y de progresiones que se utilizan. Esta canción tiene mucho de eso. De hecho, yo noté unos toquecitos en varias progresiones. Me sonó un poquito flamenquera, cosas que no escuchas mucho de ese lado del mundo. Y me gustó mucho por ese lado, como por el lado musical. Aún así siento que en los vocales me quedaron debiendo poquito, chica. Me quedaron debiendo poquito porque sé que estos niños pueden dar mucho más. Pero bueno, vamos a dejarla ahí, mi rey es de ONEUS.